fecha para la llegada de Némesis y su sistema a nuestro sistema solar. Después de conocer la existencia de Némesis, ¿te imaginas las consecuencias graves y catastróficas que traerá el aproximarse de este sistema en miniatura hacia nuestro planeta? Si aún desconoces lo que estamos hablando, será porque llegaste un poco tarde a este canal, pero ahora os comunicaré de qué se trata. Es muy sencillo, la extinción de la humanidad. Supuestamente, la NASA, tras puerta cerrada, repito, tras puerta cerrada, ya lo ha confirmado. La existencia de Némesis, o como muchos lo llaman erróneamente, bajo nuestro punto de vista y de los dossiers del informador, Planeta X, que por un lado sí existe, o Nibiru, el cual desde el canal siempre hemos mantenido que Nibiru es la nave interestelar masiva, la cual está integrada por nuestros creadores, los Anunnaki, que recientemente tuvimos en nuestro planeta por segunda ocasión, y la cual sigue en el sistema solar esperando una intervención si fuera necesario, ya que, como todos sabéis, se está librando una batalla silenciosa precisamente aquí en la Tierra. Pues esta estrella oscura se encuentra muy cerca del Sol y está extrayendo la energía solar, aunque se desconoce totalmente. Varios físicos conocidos lo han confirmado, que la cercanía de este minisistema planetario traerá consecuencias muy graves. En este verano, el calor en toda Europa está siendo muy intenso, así como las explotaciones solares que han habido últimamente. Esto se debe a que la estrella Némesis está muy cerca de nuestro sistema solar, y la NASA no descarta la posibilidad de que se acerque completamente en septiembre de 2018. Repito, a puerta cerrada, NASA ha confirmado, según algunas fuentes, que se puede acercar a nuestro sistema solar en septiembre de 2018, es decir, el mes que viene. Este es un punto importante a tener en cuenta. Que se acerque en septiembre no quiere decir que sea el fin del mundo, ni mucho menos, pero ello provocará que el anillo de fuego, por ejemplo, pueda entrar en una fase catastrófica y que repercuta a más movimientos telúricos, es decir, terremotos en abundancia. Recientemente, parte de Europa está empezando de nuevo a temblar, ya que llegan reportes de Italia y España, siendo de menor escala los terremotos, pero significativos, ya que todo empieza a activarse y con fuerza. Si crean simulaciones computacionales en las que se incluye la existencia de Némesis, según algunos astrónomos y físicos, sí usarían los avistamientos de los cometas medievales, por ejemplo, para llegar a las conclusiones precisas de lo que se sabe. Las simulaciones en las que se incluye la estrella marrón hermana de nuestro Sol, Némesis, para poder determinar lo que son los manuscritos astronómicos que revelan pistas sobre la existencia y trayectoria de dicha estrella. Los creyentes dicen que el planeta X o Nibiru, es decir, Némesis, chocará con la Tierra y dejará graves consecuencias. Es probable que la estrella Némesis o alguno de sus planetas choque contra la Tierra y, según se filtró información, la Luna y el Sol ocultan la estrella Némesis. En los próximos meses ocurrirán problemas sobrenaturales que se relacionarán, según muchos creyentes, con el apocalipsis. Crearán una gran colisión en la Tierra, como ya podemos comprobar en estos últimos meses, entre asteroides y meteoritos. El cielo será sacudido con mucha fuerza. Todas las naciones se encuentran en alerta observando cambios en la Luna, Sol y las estrellas. Gobiernos que ya conocen la existencia desde hace mucho tiempo, y es por ello que hace unos años no más de dos pudimos comprobar
cómo algunos países de Europa comenzaron a realizar simulaciones en alguna parte del país para comprobar la reacción de las personas. Uno de ellos es España, que durante unas horas no hubo luz en todo el norte del país. Alemania, sin embargo, instó a la población a provisionarse de agua embotellada en abundancia y provisiones para no salir de sus casas durante un tiempo. Precisamente eso es lo que está en estos momentos haciendo Rusia. Lo llamativo de estas simulaciones que ocurrieron no hace mucho coincidieron con la gran alerta que ocasionó la NASA y el presidente por aquel entonces de los Estados Unidos, Barack Obama, cuando se preparaban para un gran estallido del sol que podría tener, según las informaciones, consecuencias muy graves para el planeta, ya que lo primero que perderíamos sería la comunicación global. Incluso informan fuentes cercanas que se encuentran rociando químicos en todo el cielo intentando esconder la estrella Némesis o sus planetas, donde podrían encontrar el tal mencionado planeta X. Pero además de esconder lo que os estamos contando, de paso nos fumigan como cucarachas para realizar sus actos más diabólicos: la reducción de la humanidad. ¿Será capaz de ocultar la llegada del fin de estos tiempos? ¿Estarán utilizando la luna y el sol para taparlo y haciendo creer que es un simple rayo de luz? Muchos investigadores afirman que la luna brilla más de lo usual y de que no es la luna verdadera, ya que generalmente esta no crea luz azul en todo su contorno. ¿Será que el planeta X, perteneciente al minisistema solar de esta estrella, se encuentra detrás de ella y no quieren que nadie se entere de este gran descubrimiento que podría afectar a toda la humanidad? Una antigua profecía Hopi afirma que cuando la estrella azul Kachina haga su aparición en los cielos, el quinto mundo emergerá. Y también habla sobre la manifestación de 9 signos que predicen este evento que cambiará el mundo. ¿Podría estar sucediendo ahora mismo? En tiempos largamente olvidados, las personas que habitaban la Tierra tenían una conexión diferente con el mundo espiritual de la que tenemos hoy. La existencia de leyendas y profecías parece resumir este hecho. Debido a que no había contaminantes, el cielo ofrecía por la noche un mapa del universo. La vista debe haber sido espectacular, pero además de la vista, las escrituras antiguas nos dicen que la gente recibió signos cósmicos de sus dioses y también fue testigo de lo que solo se puede describir como encuentros extraterrestres. Prueba de estos encuentros se puede encontrar en todo el mundo y se compone de pinturas, esculturas, lecturas, dibujos e incluso descendientes de personas mayores que habían experimentado encuentros tan míticos. Hoy permanecen ocultos, esperando que sus antepasados regresen y limpien la tierra de los humanos. Los indios Hopi ahora son guardianes del cuarto mundo, a cambio del beneficio de vivir en la tierra. Consideran que la llegada del quinto mundo está cerca y comenzará cuando vuelvan los miembros del Clan del Fuego. En los últimos días buscaremos en nuestros cielos y asistiremos al regreso de los dos hermanos que ayudaron a crear este mundo en el momento del nacimiento. Pagan Goya es el guardián de nuestro polo norte, posiblemente sería Enki, y su hermano Palonga Goya es el guardián del polo sur, y su verdadero nombre podría ser Enlil. En los días finales, la estrella azul Kachina, Némesis, vendrá a estar con sus sobrinos y ellos devolverán la Tierra a su rotación natural, que es en sentido antihorario. No muy lejos de los gemelos vendrá el purificador, la Kachina Roja.
posiblemente Planeta X, que traerá el día de la purificación. En este día, la Tierra, sus criaturas y toda la vida tal como la conocemos, cambiará para siempre. ¿Te encuentras preparado? ¿Realmente crees en la existencia de Némesis? Una vez más quiero daros las gracias por confiar en Planeta Snack 2 y conocer la información del misterio y conspiración que nos llega para vosotros. Gracias y recordaros que si aún no estáis inscritos, os animo a suscribirse y formar parte de este club. Haz clic en los vídeos finales para seguir informado. Más información en planetasnack2.net. Soy su anfitrión y esto es Planeta Snack 2. Espero que tengáis un día fantástico. Y hasta el próximo vídeo. Saludos, amigos.